Bueno, no sé si alguno lo sabe, pero yo nunca hice un curso de fotografía. De hecho, no sé revelar. A mi casa mi padre tenía una, una cámara fotográfica que no se la dejaba a los niños porque si se caía solo se rompía, era un objeto valioso y creo que tengo hechas como cinco o seis fotografías en mi vida, típica fotografía que mi padre me daba a la cámara y me decía, "Dispara", pero nunca, ni siquiera recuerdo momentos. Viajé a América Latina y allí aprendí el oficio. Viendo fotografiar a los mejores fotógrafos del mundo. Mi escuela ha sido la calle y verlos a ellos. A veces incluso dejaba de fotografiar para ver cómo fotografiaba Salgado, James Nashway, Gil Pérez, Chiana, Abbas. Y gracias a, a mirarlos y dejar de fotografiar, he aprendido. Luego también he aprendido a veces cuando me han hecho críticas duras. A reconocerlas, ser autocrítico. Todavía recuerdo una vez un fotógrafo, los que acabo de nombrar, que me dijo cuando yo tenía 31 años prácticamente, cada unos meses, que por el camino que iba no iba a ninguna parte. Hacer fotos es muy fácil hoy día. Las cámaras actuales son bastante mejores que las que yo utilizaba y en algunos casos utilizo todavía porque sigo trabajando en analógico en algunos temas. Son hoy día muy buenas, muy precisas. Hacer buenas fotos es bastante fácil. Lo difícil es narrar una buena historia. Quiero preguntarte sobre una de tus fotos más icónicas de la guerra de Bosnia, que es la que muestras la destrucción de la biblioteca de Sarajevo. ¿Qué sentiste aquella vez y qué siente una persona como tú al ver que una foto así ha servido no para terminar la guerra, pero, por lo menos, para mostrar a todo el mundo la dureza de la guerra. Yo nunca busqué que un día me encontraría con un haz de luz atravesando la, la biblioteca de Sarajevo, ni mucho menos. No estaban bombardeando. Y... Eh, de repente, entré en la biblioteca. Posiblemente era la... 30 o 40 vez que yo entraba en esa biblioteca. Y vi que había una luz fantástica como nunca lo había visto. Levanté la cámara y empecé a hacer fotos, pero al mismo tiempo me di cuenta de que algo fallaba. Entonces pensé, jo, las fotos que he hecho dentro, que eran muy buenas, de luz, la exposición está errada. Y corrí como un loco, entré en la biblioteca y, cataclac, me encontré el haz de luz entrando. Es como, como una visión. Es como cuando ves estas cosas en medio de una tragedia como es una guerra, todo gris. Y de repente ver esa luz tan intensa me dejó. Te recuerdo que esta foto se publicó por primera vez acompañando el cuaderno de Sarajevo de Juan Guitisolo, que lo publicó el Diario del País y una veintena de diarios de todo el mundo, y ya provocó una gran sorpresa. El propio Juan Guitisolo hablaba de memoricidio y analizaba lo que había pasado con la biblioteca como un acto de memoricidio, de destruir la memoria. porque qué era la biblioteca de Sarajevo? Era el lugar donde se conectaban todos los puentes de convivencia entre las diferentes culturas, entre las diferentes religiones. Los que quieren acabar con la convivencia destruyen la esencia de la vida que es la cultura. Antes que matar a los ciudadanos físicamente, matan los puentes de conexión, la cultura. La guerra no solamente es culpable el que mata, el que peta gatillo. Es culpable el que atiza los sentimientos, el que jalea al que mata, el que aplaude al que mata, el que mira hacia otro lado, el que dice que no sabía.